Alejandra, volvamos a esa noche. Cuéntame paso a paso qué fue lo que hiciste. Déjame y me acuerdo. Quería probar una receta nueva del restaurante. Tenía cebolla, cilantro, lechuga y limón. Alejandra, ¿quieres que paremos? Para mí no es fácil hablar de esto. Hace rato no cocino. Además, tuve que cerrar el restaurante. ¿Necesitas un minuto? Relájate. Vamos a retomar despacio. Es muy importante para ti que hablemos de ese momento. No entiendo por qué tenemos que volver. Llevamos más de 2 años haciendo lo mismo. Lo del tiempo es lo de menos. Lo importante es que te alivies y que logres resignificar lo que fue esa noche para ti. Cuéntame, ¿de qué hablar? Voy a intentar acordarme de la receta. Piqué la cebolla, piqué el cilantro, separé la lechuga, partí los limones, corté el pimentón y guardé el mortero. ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa contigo? Lo estoy viendo a él. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué se suicidó? Alejandra, quédate conmigo. No pienses en eso ahora. Un momento. Algo está mal. Eso no fue lo que pasó. Llegué a mi casa. Él estaba hablando por teléfono. Yo me quité la chaqueta. Caminé hacia la cocina. Dejé la bolsa. La cartera. Piqué la cebolla. Piqué el cilantro. Separé la lechuga. Partí los limones. Corté el pimentón. Organicé el pescado y guardé el mortero. No, pero sí. Yo no necesitaba un mortero. Alejandra, ¿crees que puedes seguir o terminamos por hoy? Necesito volver. Alejandra, necesito que te despidas de él. Si él estuviera entre nosotros, a él le gustaría que continuaras con tu vida, que regresaras al restaurante.